muerto sigue dando todavía de qué hablar. Un toro espectáculo se le derribó a los mejores jinetes, muerte al ruso de Zapata, el desaparecido güero de Tucumán y muchos otros atrevidos que intentaron quedarse en sus lomos. Pero para saber más de este toro, revivamos sus memorias. Veamos al toro espectáculo del huracán. La Tres Caminos de Tlalpan Guerrero agradece profundamente el gran apoyo que le han brindado a la bestia con mentalidad casi humana. Gracias a ustedes, se ha convertido en la leyenda del jaripeo ranchero. Es un cordero muy noble cuando del carro desciende. Las antorchas de la emoción se encienden. La plaza de toros se cimbra. Presencia del único torazo con más de 1000 kilos de fibra, coraje, valentía, personalidad y más experiencia en los ruedos. El único que ha rebasado los límites de lo imaginable. Aquí está el torazo que ha llenado las plazas más grandes de la República Mexicana. El huracán, señores. El torazo con mentalidad casi humana. El huracán. El huracán. El señor Javier Urioste, propietario de esta belleza del jaripeo, el huracán, desea al jinete que hoy se enfrenta a la máxima estrella de la ganadería, la Tres Caminos de Tlalpan Guerrero, la mejor de las suertes. ¡Que triunfe el mejor! Es un cordero muy noble cuando del carro desciende. Olvidar.
servirles. Me llaman el huracán. El huracán. Hay que darle. La moneda está al aire. Todo puede ser posible en una tarde. El caripeo ranchero así es. Así es de que preparados para vivir un momento impresionante de caripeo ranchero. Aquí tenemos ya listo a este hombre leyenda, a este gran jinetazo de Espuela de Oro, el tremendo Guaymas de Villa Guerrero. Todo listo, venga, venga, el aplauso, el apoyo del público. Está listo. Ahí lo tienes, Guaymas, aprovechalo. Thank you.
Justo con este compás, con la barra, con la barra.
Segunda ráfaga de reparo a este jinete inquieto.
quieto, solida, iguala. A la hora que quiera nos vamos con los cabezales. ¡Fuerza! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Y señores! ¡El brazo con mentalidad casi humana! ¡El huracán! ¡El huracán! Thank you.
Viene de la ganadería La Rata, la Tres Caminos de Teloloapan Guerrero, agradece profundamente el gran apoyo que le han brindado a la bestia con mentalidad casi humana. Gracias a ustedes, se ha convertido en la leyenda del jaripeo ranchero. Es un cordero muy noble, cuando del carro desciende. Las antorchas de la emoción se encienden. La plaza de todos se cimbra. Ahí está la presencia del único torazo con más de 1,000 kilos de fibra, coraje, valentía, personalidad y más experiencia en los ruedos. El único que ha rebasado los límites de lo imaginable. Aquí está el torazo que ha llenado las plazas más grandes de la República Mexicana. El huracán, señores. El torazo con mentalidad casi humana. El huracán. El huracán. El señor Javier Uriostegui, propietario de esta belleza del jaripeo, el huracán, desea al jinete que hoy se enfrenta a la máxima estrella de la ganadería, la Tres Caminos de Teloloapan Guerrero, la mejor de las suertes. ¡Que triunfe el mejor! Yo le quiero pedir a los caporales de Javier Uriostegui que por favor nos dejen solos a solos, que no le avienten sombreros ni le pateen, que nos dejen solos a solos, porque la verdad yo no estaba para montarle al toro, estaba anunciado con otro jinete, pero yo como tengo ganas y tengo anhelo en montarle al toro para sentir lo que se siente el toro, yo no soy ni bueno ni qué diré yo de grapa. Pero mi ilusión tengo montarle al toro. Y esta monta, con mucho orgullo de mi corazón, y le pido al cielo que gracias a Dios abro mis manos en dedicarle la monta. En primer lugar, a mi madre querida, que poco, que no va a los jaripeos, y ahora yo no sé qué le dio en venir al jaripeo. Y en segundo lugar, le brindo mi monta de corazón a todo el público que me está acompañando. Y espero en Dios. Y espero en Dios que si me tumba no me pase nada, pero se van a llevar un sabor de boca. Porque la verdad yo quiero saber lo que es el toro. Quiero sentir su lomo. Le pido gracias al público que me acompaña y que me desee suerte, gracias a Dios. Gracias. Suerte, Libero, estamos contigo. Para el víbero y la ganadería de don Javier Uriostegui, este torazo del huracán que sigue. Bien, señoras y señores, y modo, y ahí, como dice Rosendo Arroyo, no se cae el que no se sube. Así es la vida, y se acaba de escribir una página más
en la historia del jaripeo y en la historia de esta ganadería y en la historia de este torazo llamado el Huracán, señores. Y bueno, hemos llegado a la recta final prácticamente.
¡Agárrense, agárrense, agárrense! ¡Agárrense, 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 ag
la grande. Ahora os ráfaga. Sobre el muerto las coronas tomba. En las mandíbulas, el ruedo, se la brindó Emanuel Salas, el aplauso, el cariño, el aplauso, ahí está, se le gana el chamaco. Y bueno, pues señoras y señores, este torazo que sigue dando espectáculo, a pesar que le queden, es impresionante. ¿Listo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
en las mandíbulas. El ruedo se la brindó Emanuel Salas. El aplauso, el cariño, el aplauso. Ahí está, se le gana el chamaco. Y bueno, pues señoras y señores, este torazo que sigue dando espectáculo, a pesar que le queden, es impresionante. Que no se cumpla. La cita con la muerte o la gloria es hoy. Bienvenidos, aficionados al jaripeo emocionante. Los jinetes más valientes de la República Mexicana sueñan con montarle al huracán. ¡Fuerte, señores! ¡Fuerte! ¡Uno, dos, tres!
que ha llenado las plazas más grandes de la República Mexicana. El huracán, señores. El corazón con mentalidad casi humana. El huracán, el huracán, el huracán. Ahí está, señoras y señores. Y que Dios nos acompañe a todos, mi querido cerco. Nos vamos, háganse un ladito del cajón, jóvenes, háganse un ladito del cajón. ¡A la gente! Déjenlo solo, él puede con este huracán. Échale la mano ahí, chamaco. Te voy a hacer este. Acomódenselo, acomódenselo. Cuando son exactamente las 11 de la noche, señoras y señores, corre la historia de esta monta. ¿Lista la banda? Vamos a parar para ver esta cosa.